Hola, a veces compartir el Evangelio en tu vida cotidiana puede ser difícil. Así que hoy vamos a repasar tres puntos para ayudarte a mantener la oración como prioridad, lo cual te ayudará en esos momentos. Si disfrutas de este video, por favor, no te olvides de darle un like y de suscribirte a nuestro canal. Vas a ver más videos como estos cada semana. Primero, comenzar tu día en la presencia de Dios, eso varía dependiendo de la persona. Definitivamente no es igual para dos personas distintas, así que tú puedes comenzar tu día a día de forma diferente a como tu mejor amigo, quien también es cristiano y lo hace. No te preocupes, puede ser que cantes alabanzas en la mañana o leas la Biblia, tu relación con Dios no va a ser la misma que la de tu mejor amigo. Segundo, orar por aquellas personas que Dios pone en tu corazón. De nuevo, eso puede ser completamente diferente a como lo hagan las demás personas. Quizás, mientras estás en su presencia, orando y dando gracias, Dios pone a alguien en tu mente y de pronto es alguien que te pidió oración durante la semana. Ahora bien, también puede ser una persona que llevas en el corazón hace un mes y al hablar con ellos te pidieron oración por algo en particular. El orar por las personas te ayuda a quitar la mirada del yo y te enfoca para poner el corazón en cómo Jesús ve y siente por las personas. Es increíble poder interceder por las personas y comenzar tu día de esa manera. Tercero, orar durante el día. Quizás te parece un poco fuera de serie, pero quiero que entiendas que no significa estar postrado de rodillas todo el día. Más bien, es reconocer a Jesús durante el día. Tener conversaciones con Él, sea en el trabajo, durante un momento difícil, o cuando te ocurre algo asombroso que das gracias por eso. Puede ser cualquier cosa en realidad. Me ha pasado, por ejemplo, cuando voy al mercado, que quizás esto te suene bobo, pero es algo que Dios hace por mí. Voy al mercado, se me olvida todo lo que necesitaba comprar y compro otras cosas, pero luego hago una oración pidiéndole al Espíritu Santo que me ayude a recordar lo que necesito, ya que compré muchas cosas que realmente no necesitaba. De repente, me acuerdo de lo que es y voy a buscarlo. ¡Y listo! Si se te dificulta reconocer a Dios durante el día, pon un recordatorio en tu celular y verás la diferencia. Nos encantaría que nos cuentes en los comentarios cómo logras hacer que la oración sea una prioridad en tu vida.